Buenas tardes, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Empieza ya el paso final de destrucción de Bergoglio y el Concilio Vaticano II contra la verdadera Iglesia Católica. Este es el paso infernal, es el último clavo en el ataúd según los planes del enemigo y de la masonería eclesiástica. Pues en pocos meses, hermanos, ya en octubre de este mismo año, empieza este sínodo trifásico. ¿Por qué trifásico? Pues empieza con las iglesias locales, con parroquias, templos de todos los pueblos católicos del mundo, no busordo, desde luego. Aquí no entran los obispos ni sacerdotes católicos que no celebran la misa en unión con Bergoglio. Seguimos con la noticia. Entonces, primero es esta fase local de todas las parroquias locales del mundo. Después sigue la segunda fase sinodal, en la que ya van a entrar las opiniones de los obispos, y después ya sigue la fase final en Roma a cargo de Bergoglio y sus siete cardenales. Es decir, ustedes saben que Bergoglio tiene un séquito, un conjunto de siete cardenales modernistas y progresistas apóstatas que le aconsejan qué hacer o que le pueden ordenar qué hacer también. Pero bueno, ¿de qué trata este sínodo, hermanos? Es muy sencillo y fácil de explicar. Pues es quitar completamente a la figura de Pedro. Es remover a la figura del vicario de Cristo de la Iglesia Católica de una vez y para siempre. Este es el plan ideal y más maléfico de la masonería. El primer plan de la masonería, hermanos, fue poner a uno de sus miembros, grado 33, en la silla petrina, haciéndose pasar por vicario de Cristo. Esto lo consiguieron desde Juan 23, Pablo VI, en adelante hasta Bergoglio. Aquí, hermanos, lo que ellos quieren es quitar ya la autoridad a Pedro. Quitar toda la autoridad. Esto mismo, hermanos, se puede explicar sencillamente. Lo mismo ocurrió en la rebelión de Satanás y los ángeles caídos en el cielo. Todo comenzó porque Satanás quiso ser igual a Dios y aún quiere ser igual a Dios. Entonces, lo primero que quiso hacer es quitar del trono a la Santísima Trinidad para él ponerse en ese trono. ¿Y cómo hacerlo? Puedes decir que haya la voluntad de todos, así como lo quieren hacer ahora los masones en la Iglesia Católica, así lo quiso hacer también Satanás en el cielo. Vamos a preguntarle a todos los ángeles que cómo quieren que se gobierne en el cielo, si con una monarquía, si con una democracia, con un parlamento, porque a lo mejor los ángeles no quieren que gobierne la Santísima Trinidad. Era lo que decía Satanás en los cielos. Entonces, una gran parte de los ángeles en el cielo, la tercera parte nada más, es decir, millones y millones de ángeles, se fueron junto con Satanás y empezaron a decir y a blasfemar lo mismo que ahora dice Bergoglio. Hay que hacer un sínodo, hay que hacer votaciones, hay que preguntarle a todos, ¿quién quiere que gobierne la Iglesia en el cielo? ¿La Santísima Trinidad o un conjunto de ángeles o los ancianos o las criaturas o quiénes? Entonces, así ocurrió la gran rebelión, hermanos. ¿Después qué pasó? Pues que la tercera parte de los ángeles fueron desechados del cielo, porque la gran mayoría de los ángeles, junto con San Miguel Arcángel, apoyaron desde luego con el Espíritu Santo a la Santísima Trinidad. En el cielo hay una monarquía y el único rey es nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre le ha entregado todo el poder al Hijo. Bueno, hermanos, lo mismo ha pasado en la tierra desde hace 2000 años. Llegó nuestro Señor Jesucristo, nombró a Pedro como Papa y ha sido una monarquía la que gobierna en la Iglesia Católica, pero Satanás hizo lo mismo. Ahora quiere, a través de su falso profeta, a través de Bergoglio y de todos sus secuaces, pues quiere imponer una democracia en la Iglesia Católica. De esto se trata este sínodo, hermanos. Bergoglio quiere que ya no gobierne, que ya no dé órdenes un papa.
ellos no quieren correr el riesgo de perder el control de la Iglesia Católica. Ellos quieren que se gobierne por un grupo de masones. Y ya lo han conseguido, hermanos, porque Bergoglio no es sino más que un títere de la masonería. La Logia Vaticana gobierna a través de Bergoglio, y Bergoglio es uno de los obreros, no es la cabeza principal. Una de las cabezas principales es el padre, entre paréntesis, Sosa, general de los jesuitas, que también da órdenes a Bergoglio. Bueno, entonces, ¿qué se va a lograr? Empieza en octubre de 2021, después en octubre de 2023 concluye este sínodo diabólico en el que se le quita todo el poder al vicario de Cristo aquí en la tierra. No quieren correr el riesgo, les digo, por si llegara a haber un papa verdadero, que se le quitó todo el poder. ¿Esto qué significa, hermanos? Que ya no es posible a través de las instituciones, a través de los obispos y cardenales que existen en estos momentos, ya no es posible elegir un papa verdadero con lo que tenemos ahorita. Ya todo está infestado, hermanos. Desgraciadamente, esto es una tragedia mayúscula. Ya los cónclaves están, hermanos, de tal forma hechos y planeados para que solamente pueda llegar futuramente un papa falso. No puede haber un papa verdadero, hermanos. Y ahora, fíjense bien, aún aunque un grupo de cardenales se juntaran, por ejemplo, 10 cardenales, y dijeran, vamos a hacer otro cónclave diferente, ¿qué ocurriría, hermanos? Que este sínodo de Bergoglio pretende decir y pretende ya establecer como ley canónica que aunque haya un papa verdadero, este no podría mandar, sino más bien un grupo de obispos y cardenales en un sínodo, y este sínodo es el que va a tomar las decisiones de la Iglesia y se van a tomar la opinión de todos los laicos en el mundo. Así como lo ha hecho ya la Iglesia en Alemania, que están tomando decisiones pidiéndole la opinión a científicos, a laicos de todas las diversidades sexuales y religiosas y culturales, así quieren hacer la Iglesia Católica, una diversidad cultural, sexual, de todos los países e ideologías del mundo, y que se gobierne a través de un grupo, de un tipo de parlamento que se llama sínodo. Esto, la verdad, hermanos, es atroz, es algo que ya nos deja sin aliento. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra salvación, hermanos? Si ya le van a quitar todo el poder al próximo papa, pues ellos, hermanos, en su plan quieren tener para siempre el control de esta Iglesia luciferina, que ya no es la Iglesia Católica. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a proveer para nombrar un papa verdadero, pero va a ser fuera de las instancias ya de lo que hoy vemos en Roma y en el Vaticano, porque ya Roma y el Vaticano ya son la gran ramera del Apocalipsis. Entonces, hermanos, va a haber un grupo de cardenales u obispos o sacerdotes fuera de Roma y el Vaticano que van a elegir un papa verdadero por medio del Espíritu Santo. Y así se puede cumplir la profecía de Isabel Canori Mora, que San Pedro va a nombrar directamente un papa verdadero. Ahora, hermanos, recordemos que hace muchos siglos, en los comienzos de la Iglesia Católica, no era necesario que un papa fuera antes cardenal u obispo para ser papa. Incluso se llegó a nombrar a sacerdotes o monjes como vicarios de Cristo. Entonces, lo mismo va a ocurrir. Si ustedes están pensando, es que no hay opciones, no hay cardenales. No, el papa puede venir incluso de un sacerdote. Un sacerdote puede ser nombrado papa o un obispo, pero ya no es necesario que sea un cardenal o que sea un arzobispo, también lo podría ser. Hay que esperar, hermanos, hay que esperar, porque este sínodo viene con toda la destrucción, toda la ideología de género, todo lo más corrupto del mundo va a seguir entrando en este sínodo bergoliano para la destrucción de la Iglesia Católica. Pero ¿qué creen, hermanos? Les tengo una buena noticia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Va a triunfar, hermanos. Falta cada vez menos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.